Iniciando y continuamos desde la hermosa Ciudad de México, desde el punto clave, desde el Ángel de la Independencia, donde ¿quién no conoce el Ángel de la Independencia? El punto más famoso de la Ciudad de México, donde todo el mundo, si vienes al DF, tienes que venir a tomarte una foto con el Ángel. Porque bueno, el Ángel lo vemos hasta las novelas y lo vemos especialmente cuando ganan los partidos de fútbol. Viene la gente a festejar al Ángel, en el grito, en lo que sea. Así que, desde el Ángel de la Independencia, en vivo, desde la Ciudad de México, les mando un saludo. Yo soy la Maruja. Ah, no es cierto, ¿verdad? Pero bueno, hoy tenemos un programa padrísimo, divertido. ¿Les gustó el programa de la semana pasada desde el Estadio Azteca? Felicidades a toda la gente de la América, ¿eh? Oye, que me hablaban otros de otros partidos, de otros equipos, que a partido le iba. No, yo no soy ni de Chivas, ni de América, ni de Cruz Azul, ni de nada. Yo le voy a todos. Pero bueno, me invitaron a la América, me invitaron al Estadio Azteca y pues ahí me tomé fotos con cosas de la América, nada más. Pero bueno, bienvenidos, el programa les va a encantar ahora. Ya estamos a la mitad casi del mes de junio y les va a encantar de ver este programa. Felicidades a la gente que está cumpliendo años estos días y sobre todo el programa hoy también sabe porque seguimos con más información con toda la gente que fue especialmente... que nos estuvo diciendo que quedan más cosas de hoy. Pues tenemos hoy por fin la entrevista completita de Galilea Montijo, que nos habla de su hijo, de lo feliz que es. Muy suave la Gali, muy siempre deprisa, pero muy buena onda. Y bueno, la bellísima Andrea Legarreta también nos platica. Yo le dije a Andrea, oye, tú en todos los comerciales estás con tus criaturas, Andrea, tus chamacas, tú ganas buena nana con las plebes. Y nos platica en cuáles comerciales sí, en cuáles no, cómo le va, por qué no es diva, por qué no es sangrona, porque no se porta mal. Y de verdad que hay unas que se portan resangronas. Pero bueno, nos va a platicar todo eso. Y bueno, si usted me ve tan delgada, es por mi corset. Que bueno, uno de los mejores diseñadores de México me lo chulió y lo entrevisté y me dijo que si me lo va a hacer o que si no, ¿a qué artista le ha hecho ropa? Este es Mixi, que también lo tendremos en el programa el día de hoy. Tendremos a Origel, que nos va a dar un consejo. ¿Cuál es el consejo que Juan José Origel platica sobre el éxito? Dice Juan José, cuando llegó a la Ciudad de México, él era pobre, con una mano adelante y una atrás. Así que tendremos también la entrevista de Juan José Origel. Bien padre, para que usted vea el secretito que nos va a decir Pepillo por ahí. Bueno, tenemos boletos para Cinépolis. Si usted quiere ganarse boletos para Cinépolis, continúe. No le cambie aquí en Televisa Mexicali. Y bueno, muchísimas cosas más. Y hasta vamos a hablar una lista. Ahora que vivimos en México, es mucho antro. Vimos a muchos artistas. Y le vamos a tener la lista de los artistas más teporochos. O sea, de los más borrachines. De los artistas más, pues así pues, ¿verdad? Pero bueno, vamos a iniciar el programa y los dejo con estas imágenes hermosas de el Ángel de la Independencia. Vean, qué hermoso. Yo decía, ¿verdad? Dicen que el ángel no es ángel, que es ángela, o sea que es una ángela. Pues yo no le veo así como que bulto, ¿verdad? Pero dicen que es de oro. ¿A poco no se antoja aventarle como una resortera para que se caiga unas chispitas de oro para hacerme una pulsera? Desde Mexicali con la reina de los salados chinos. ¿Cómo estás? Pues no tan delgada como tú, pero de verte feliz. Ya ves, cásate, ten hijos y esto es lo que te pasa, adelgaza. Mateo te hizo bella. Ay, muchas gracias. Te quiero mucho, me gusta verte. Me hizo muy feliz. Te hace muy feliz y bella, Dios te bendiga. Gracias por los dulces siempre que te acuerdas de nosotros. Oye, todavía los debo, también caros, pero ahí te traje. Nomás agarra uno de aquí porque estos sí los ando vendiendo, ¿eh? Ah, está muy nomás bien. Nomás uno. Son delis. Saludos a toda la gente hermosa. Besos. Te quiero, Gali. Gracias, igualmente. Ay, 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 Mexicalis, padres, gentes que no han comprado el regalo, bienvenidos. Acá estamos en vivo totalmente, transmitiendo este hermoso fin de semana. De verdad, sábado 15 de junio, domingo 16, Guayaberas Yucatecas está festejando a los papás. Así que si usted está en su casa viendo la televisión, emocionados, que si dónde vamos a llevar a comer a mi papá, que si que le compro a mi papá, le regalo calcetines a mi papá, le regalo chocolates a mi papá, que le doy 100 pesos a mi papá, le compro un 6, un 8, un 12, un 24, un 38, un barril. No. Cómpreles una guayabera yucateca porque están en promoción. Venga acá exactamente ahorita, pague el televisor ya que se acaba el programa y se viene directamente aquí, Avenida Madero, exactamente 679 es el número, un poquito
de donde está, de la línea, ¿son cuántas? Como tres semáforos, ¿verdad? Antes de llegar aquí a la comida china, o antes, en la esquina del Zarape, donde el Zarape, aquí mismito está, Guayab- junto a las tortas Madero. Ahí se mochan con una torta, ¿verdad? Pero bueno, véngase para Guayaberas Yucatecas porque hay grandes promociones para todos los papás y los hijos y los nietos y quien quiera comprar guayaberas para los caballeros. Están en promoción desde el 10 hasta el 15% de descuento. Usted venga y diga, ¿sabe qué? Pues los vi con la Maruja es muy amiga mía, usted invéntele. ¿Te gustaron mis lentes, verdad? Tan hermosos, son nuevos, les traje uno a Doña Queca, pero los de ella son de aumento. Los de Doña Queca son de aumento, pero bueno, véngase para acá, para Guayaberas Yucatecas. Aquí voy a estar yo para que saluden a la Maruja. Vénganse en vivo, traiga a ese padre, traiga a esa madre, a su hijo, a quien quiera. Así que esto es en vivo. Vénganse para que conozcan un chorro de guayaberas y todo, descuentos. Si usted llega, es más del 15. La Maruja dijo que el 15. Una guayabera está para los niños ahí. Venga. Te invitamos a ser parte de la red social más divertida de Mexicali. Síguenos a través de Twitter, La Maruja TV. Dale me gusta en nuestro Facebook, La Maruja TV. La Maruja TV, La Maruja TV. Y visita nuestro canal de YouTube, La Maruja TV. La Maruja TV, La Maruja TV. Estamos en cualquier parte del mundo con la información más divertida de tu interés. La Maruja TV. La Maruja TV.